A Deputación da Coruña dedica este 28 de maio, Día Internacional da Saúde das Mulleres, a falar con normalidade da menopausa, unha etapa de cambios na vida das mulleres estigmatizada e pouco coñecida sobre a que hoxe imos falar con Ana Freixas. Ana Freixas é doutorada en Psicología pola Universidade de Barcelona, foi unha das creadoras da Aula de Estudos das Mulleres, que dirixiu entre 1994 e 2001, transformada despois na Cátedra Leonor de Guzmán, onde investigou sobre o envellecemento das mulleres, a coeducación e a docencia en psicología desde unha perspectiva de xénero. Pioneira no desenvolvemento da xerontoloxía feminista en España e autora de libros arredor da menopausa como Tan frescas ou Sen reglas. Benvida, Ana. Grazas por atendernos. Hola, buenas tardes. Como pode afectarnos a menopausa a nivel psicolóxico? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que nos afecta es los temores y las ideas que tenemos antes de la menopausia, ¿no? Es decir, no tanto la menopausia en sí, que puede ser, pero en realidad la menopausia está completamente matizada o estigmatizada por un montón de ideas sociales que implican, pues, la idea de que la menopausia es el principio del fin de la vida de las mujeres, que entramos en la vejez, que a partir de ahí no somos atractivas, sexual o afectivamente. Yo creo que sobre todo hay este temor, ¿no? No tanto el de no poder quedarte embarazada, porque bueno, la verdad es que para muchas mujeres es un alivio no poder quedarse embarazada, ¿no? Pero más fundamentalmente por el peso que tiene todo el estigma social que rodea a la menopausia, ¿no? ¿Cales son esos mandatos sociais que afectan ao modo no que vivimos a menopausa? Bueno, cada vez las mujeres tenemos más espacios de otro tipo que no pasa por el tener o no tener hijos o por tener o no tener la regla, ¿no? El papel social, intelectual, cultural, estético incluso, ¿no?, de las mujeres, pues no pasa ahora mismo por si tienes o no tienes la regla, o si tienes la menopausia, o si tienes un sofoco o no tienes un sofoco, ¿no? Que a los 70 años las mujeres ya no nos acordamos de que tuvimos la menopausia. Es decir, cuando les preguntas a las mujeres mayores por la menopausia, dicen, ay, ¿de qué me habla? Ah, sí, aquello que pasó. ¿No? Las mujeres que viven peor la menopausia son las que no la han tenido. Es decir, sobre la menopausia se preocupan más las mujeres de 40 y de 50 que las mujeres de 50 y de 60. También encontramos mujeres de más de 70 años que afirman que su sexualidad, que su interés sexual ha aumentado. ¿Por qué? Pues porque han iniciado otra nueva relación, porque han negociado su relación con la pareja. Es decir, se han producido cosas que han variado la situación de ellas, ¿no? Y ha mejorado su interés. Pues es verdad que la transformación hormonal puede contribuir a un descenso, pero no es forzosamente así. Para las mujeres lo más importante es la calidad de la relación que tienen con la otra persona. Nacemos con un mandato, como decía Adrienne Rich, de heterosexualidad obligatoria. Es decir, que desde el principio te preguntan, ¿tienes novio? O si eres un chico, ¿tienes novia? Entonces, realmente hay, por una parte, el mandato de la heterosexualidad, y luego hay también el mandato de la sexualidad. Es decir, si tú quieres ser una vieja moderna, tienes que ser una vieja sexual, sexy, una vieja que... es que hay es que las mujeres de todas las edades vivimos con muchos mandatos en torno a la sexualidad. ¿Cómo podemos empezar a romper o silencio alrededor de la menopausa? Bueno, yo creo que lo primero es hablar de la menopausia con naturalidad. Es decir, las mujeres hablamos de todo lo que tiene que ver con nosotras con misterio, ¿no? Dice, en vez de decir tengo la regla, dice estoy mala. Y esto siempre me ha sorprendido, decir, estoy mala, ¿qué significa, no? ¿Eh? ¿Tienes fiebre o qué pasa? O sea, la regla no es una enfermedad, la regla es un proceso fisiológico
como otro cualquiera sin ningún problema, y la menopausia es otro, ¿no? Por lo tanto, ese misterio que envuelve a la sexualidad femenina deberemos romperlo como hablando. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es hablar con naturalidad de las cosas que nos pasan, que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ¿no? Te sube el hierro, tienes muchísima más energía, no te duele la cabeza, no te duelen las tetas, no te salen granos, no estás ciclotímica de humor, no estás te entran aquellas tristezas, aquellas ganas de llorar que te mueres. Estás muchísimo mejor. Mi mensaje es: viva las menopáusicas, que es el mejor, uno de los grandes cosas buenas de la vida. E xa para rematar, gustaríanos pedirche unha recomendación, un libro, unha canción, unha película, un poema, unha cita, algo que nos axude a engadir vida aos anos unha vez que chega a menopausa. Hay una película que es un poco antigua, pero es que me parece que es estupenda, que se llama Shirley Valentine, que es de una mujer de mediana edad que se va a Grecia con un viaje que le toca a una amiga suya, pero que está muy bien, ¿no? Que ves el proceso suyo, la película está muy bien. Esa película me gustó a mí mucho, ¿no? Y bueno, hay algunos poemas hay un poema de Gioconda Belli sobre la menopausia. Se lo había apuntado aquí. Se llama Desafío a la vejez, se llama, de Gioconda Belli. Y también hay un poema de Olga Orozco que se llama Vuelve cuando la lluvia, que también me parece muy, muy bonito. Pues muchas gracias, Ana, por axudarnos a normalizar a menopausa e animarnos a disfrutala tanto como se xa posible. Gracias. Eso espero que lo hagáis y veréis cómo es estupendo. Y luego con el dinero que ahorráis os dais un homenaje.